Roca de la carretera Los Chorros. El enjambre sísmico de abril del 2017 causó el fallecimiento de una persona en la carretera Los Chorros, luego que se desprendiera una roca y cayera en el vehículo donde se conducía. Por esta razón, las autoridades de Obras Públicas y del Fovial llevaron a cabo trabajos de protección y de prevención de riesgos en el kilómetro 19 de esta autopista. Y a raíz de eso, en aquel momento hicimos una primera intervención de cerca de $135,000 que consistió en la remoción de 1,400 metros cúbicos de roca inestable. Y también colocamos 582 metros cuadrados de concreto en material en la zona de los taludes. En la segunda fase de estos trabajos se invirtió $2.4 millones. Se realizaron perforaciones y colocación de anclajes y una malla hexagonal para retener rocas de hasta los 4.5 metros de diámetro. Esos anclajes han alcanzado en algunos momentos 12 metros de profundidad, es decir, barras penetradas sobre la zona del talud. En total, estos suman 4.600 metros lineales. Si lo vemos de otra manera, tenemos 4.6 kilómetros de barras de acero que hemos colocado solo para sujetar y darle estabilidad a esto. Las autoridades del MOP y Fovial anunciaron el fin de las obras en esta zona de Los Chorros y señalaron que esta tercera fase tuvo un valor de $526,000. Y esto también ha beneficiado a la población que circula, que son más de 51 mil vehículos diarios los que circulan en esta zona, para que tengan fluidez en el tráfico. La circulación ahora es mucho más viable y, por sobre todo, mucho más segura con toda la intervención que se ha hecho con más de $3 millones que se han invertido en esta zona. Estamos finalizando lo que es la tercera fase de intervención en el talud de roca de Los Chorros. El viceministro de Obras Públicas además anunció que para el 2019 se implementará en esta zona de Los Chorros un sistema de alerta temprana, el cual se adoptará un mecanismo que se utiliza en Japón. Vamos a implementar un sistema de alerta temprana en donde vamos a tener en estos puntos monitoreo de aceleraciones sísmicas a través de un acelerómetro y una estación de lluvia que nos va a permitir dar en tiempo real y saber cuánta lluvia cae en este punto. Para el noticiero, Xiomara Ramírez.